Con un corto pero significativo desfile, Vega Chí conmemoró a todas las víctimas del 11 de noviembre de 1998 en la vereda Moná, hecho que se convirtió en uno de los más impactantes para nuestro municipio y que año tras año nos recuerda que muchos hemos sido víctimas de un conflicto absurdo, uno de esos conflictos con el sello de poder. El miércoles 11 de noviembre se realizó un acto conmemorativo en honor a las víctimas de la violencia, de manera especial a las familias que fueron afectadas en la masacre presentada hace ya 17 años en la vereda Moná. Al evento asistieron los secretarios de despacho de la Administración Municipal y Casa de Justicia. Todos con camisetas y globos blancos pidieron la paz para Vega Chí. En la órbita de la violación de los derechos humanos, el municipio de Vega Chí ha sido uno de los más duramente golpeados, pero también es uno de los sitios del país donde con más entusiasmo y mayor participación de la comunidad se lucha por la defensa de todos los derechos humanos. Son muchos los hechos violentos ocurridos en nuestro municipio, tales como homicidios selectivos, masacres, desplazamiento forzado, desapariciones y entre otros. Sin embargo, con todos estos sucesos no se ha detenido el desarrollo ni hemos sido derrotados. Aquí esto no ha ocurrido porque el espíritu de nuestro pueblo se ha mantenido en pie en la defensa de sus ideales ancestrales de paz y de progreso. No podemos pensar en el perdón solo como un acto singular o como la manifestación del justo reclamo de reparación de las víctimas. Es también necesario construir un escenario político para el gran perdón y la conciliación, generar las condiciones para el nunca más, hacer el compromiso de la no repetición. Cuando más disminuya la guerra, más pronto surge la justicia para las víctimas. Por eso, por la memoria de nuestras víctimas en Vega Chí, ni una víctima más. Muchas gracias. Desde la Secretaría de Gobierno local se destacó la valentía de todas estas víctimas del conflicto y se agradeció al Gobierno Nacional por la creación de una nueva ley que los ampare. Enhorabuena, el Gobierno Nacional creó la ley 1448 del 2011, donde se apoya en una forma integral a las víctimas. Como decía nuestro personero, el municipio de Vega Chí ha sido azotado por muchos hechos victimizantes, pero aquí está la población firme y para adelante, tratando de sacar adelante el municipio, todos unidos y en busca de la paz. Entonces, mis respetos a todas las víctimas y como institución, como municipio de Vega Chí, siempre dispuestos a apoyarnos, y enhorabuena a la ley 1448 que nos da herramientas para apoyarlos en una forma integral. Muchas gracias. También se aprovechó la oportunidad para elevar una oración al Ser Supremo y pedirle el cese a la violencia y que nos dé la tan anhelada paz.